So I will start. Warm welcome to everyone to this EIE and Connected Meet and Greet today. First, I'm Michelle Ecker. I'm a coordinator of the Connected A+ network, and I will represent the network today together with representatives from the EIA training course. Just before we start, very brief housekeeping. Rules, please remain muted and raise your hands if you want to say something. We have a simultaneous interpretation in Spanish and in English. So you can just click on the button of interpretation if you want to switch the languages. Yes, so first of all, the reason why we invited you today, it is that in the framework of this transdisciplinary training course of the organized by the IIA on climate, environment and health for the Americas, mobilizing transdisciplinary knowledge and training for policy action. You are assembling teams that are currently preparing proposal for seed grant funding, so to apply for larger funding opportunities expected in early 2023. And found out that their interdisciplinary projects are really at the thematic intersection of climate change, environment and health in South America, which is also the core of the Conectate topics and the Connecticut cluster of collaboration. So basically, because we're working all in and around the same issues, we want to provide a space today for you to learn about each other's projects and networks, but also more concretely, we hope that this event encourages you to identify and create synergies and partnerships that will also facilitate and make you eligible for larger funding opportunities. This is from my side, but now I want to hand over the word to Anna Stewart, the director of scientific director of IIA. Muchas gracias, Michelle. Voy a hablar en español y recuerden que pueden elegir inglés o español en el fondo de la pantalla. Gracias a Lourdes para proveer interpretación. Bueno, soy la directora científica del IAI, soy Ana Stewart Ibarra, un placer saludarles y muchas gracias por su interés en participar en esta reunión, este encuentro. Como IAI estamos muy contentos de poder contar con MRI y la red de Conéctate como socios en esta iniciativa que voy a presentar. Y como dijo Michelle, el objetivo de hoy es buscar esas sinergias, de intentar de conectar. Y Conéctate y MRI son socios del curso y son cofinanciadores. De hecho, les voy a explicar un poco más de la estructura del programa, pero ellos están aportando fondos para los proyectos semillas. Entonces, eso también es importante para esa razón, poder juntar estas redes y buscar las sinergias. Bueno, como el IAI, nosotros somos un ente intergubernamental, servimos a 19 países de las Américas y nuestra misión es apoyar la co-creación de información científica, datos científicos que pueden ayudar a los gobiernos de la región en su respuesta a los retos de cambio climático. La adaptación y mitigación de cambio climático y otros retos de cambio global son altas prioridades para los países de la región y estamos aquí para servir a la comunidad de las Américas. Y en ese sentido, nosotros trabajamos con diversos programas relacionados con financiamiento de ciencia y fortalecimiento de capacidades de la región. Y este programa que voy a compartir, de hecho, es una combinación de estas actividades y también articulación entre las redes y actores de la región. Michelle, should I share my slides? Yes, you can hand over to share your slides. Voy a dar una breve presentación. Los miembros del curso ya saben esto, entonces esta presentación es más para los miembros de la red de Conéctate para que conozcan un poco más de esta iniciativa que ustedes están participando y por favor pueden agregar, los que están en el curso, por favor agregan sus observaciones del chat de las cosas que no he comentado porque es una muy breve resumen. Y por favor, les pido que pueden presentarse también en el chat para que sabemos si vienen desde Conéctate o si son participantes actualmente en el curso o cuál es su rol, para así podemos ir conociéndonos. Un momento. Bueno, esta iniciativa se llama Respuesta en Clima y Ambiente para la Salud en las Américas. Y es una iniciativa que comenzó desde el año pasado en colaboración con la OPS y el Consorcio Global de Educación de Clima y Salud de Columbia University. Y ha ido ampliando porque hemos visto una alta demanda e interés de la comunidad, una comunidad diversa, académica y gubernamental y no gubernamental. Pues como mencioné,
curso ha sido, esta iniciativa organizado inicialmente por esos tres socios, pero en este momento se ha ampliado a incluir otros socios como MRI, la red de Conéctate, UNICEF y Latinoamérica 21. El objetivo de todo este esfuerzo, que les voy a explicar un poco más a detalle, es primero mejorar las habilidades de los individuos e instituciones de las Américas para enfrentar los retos en el nexo de clima, ambiente y salud. Y a final de cuentas queremos promover la generación de ciencia, evidencia y herramientas que pueden mejorar las medidas de adaptación y mitigación a cambio climático y otros cambios ambientales y sociales en la región de las Américas. Y por eso hemos pedido que los grupos que participan en este curso presenten proyectos que están alineados con las políticas y las necesidades de los países de la región y que también aportan ciencia para la creación de soluciones concretas. Bueno, además de generar evidencia, estamos trabajando para construir una comunidad a una escala regional y también más adelante a una escala global. Estamos a punto de lanzar una nueva plataforma que se llama el Hub de Salud, Clima y Ambiente, que va a ser una plataforma para conectarnos, intercambiar información y movilizar la ciencia para la acción. Entonces, esto es parte de este objetivo de crear y fortalecer esta comunidad en el interfase de ciencia y políticas. Bueno, les voy a explicar brevemente la estructura del programa. En este momento estamos ya en la última parte de la fase 1. Este es una tutoría de información virtual de 7 semanas. Nos reunimos 2 veces por semana. Todos los martes recibimos presentaciones sobre la ciencia transdisciplinar y casos de estudio de la región de las Américas. Y los jueves recibimos presentaciones y capacitación sobre la comunicación de la ciencia. Este curso se termina el 3 de noviembre y va a haber un examen final y los participantes tienen la posibilidad de recibir una certificación de la Universidad de Colombia. Y después de que termine el curso, tiene la opción de seguir participando si quieren presentar una nota conceptual el 24 de noviembre. Esa nota conceptual sería unas ideas elaboradas para un futuro proyecto. No es una propuesta completa, no tiene, digamos, el plan de trabajo y el presupuesto desglosado, pero tiene que ir aplicando lo que han aprendido en el curso. Por ejemplo, ideas relacionadas con la ciencia transdisciplinar, la equidad, diversidad e inclusión, la comunicación de la ciencia, cómo juntar la ciencia con la política. Hay que ir ya creando, digamos, puliendo esas ideas en la nota conceptual. Entonces, y después les voy a explicar los grupos, pero en este momento tenemos 25 grupos trabajando para crear estas propuestas. Bueno, la fase 2, los grupos que son seleccionados de las mejores notas conceptuales, estimamos, digamos, que van a ser más o menos 12 a 15 grupos que serían seleccionados para la fase 2, que sería un taller presencial en Neuquén, Argentina, el 6 al 11 de febrero, y los grupos van a poder trabajar presencialmente para seguir desarrollando, mejorando sus propuestas y van a poder recibir capacitación adicional y también interactuar con actores claves de la región, de grandes financiadores y otros expertos. Después van a presentar su propuesta final para la fase 3, que sería la etapa de ya implementar estos fondos, semillas o subvenciones iniciales. Y sería, el monto depende, si es un equipo que presenta, sería de 10 a 15 mil dólares. Refiero a los equipos que son los equipos que en este momento están participando en el curso, pero también los equipos ahorita están en el momento de crear redes, de juntarse, y si se juntan, tienen la posibilidad de postular para mayores fondos. Por ejemplo, si son 2 equipos que se juntan, sería, digamos, de 20 a 30 mil dólares así en adelante. Y ojo que el IAI tiene parte de nuestra misión promover colaboración multinacional en la región para abordar estos retos de cambio global que trasciende las fronteras. Bueno, y los proyectos serían implementados en un periodo de 6 meses a 1 año con la posibilidad de extender 6 meses adicionales. Y el financiamiento vendría del IAI, de MRI y de OPS, lo más probable en este momento, posiblemente de UNICEF también. Tenemos en este momento, en la etapa 1, la fase virtual, 160 participantes de 14 países de las Américas, 25 equipos dentro de esos 160 participantes transdisciplinares y más de 50 funcionarios del gobierno.
Y el objetivo era traer participantes de diversos campos científicos, de la ciencia social, ciencias biofísicas y otras, con las personas que son expertos en sus realidades y problemas, pero fuera de la academia, personas de los gobiernos, de las comunidades civiles y otros usuarios de conocimiento. Y juntos se construyen estos equipos transdisciplinares. Cada grupo en este momento es acompañado y apoyado por un facilitador. Nosotros somos el grupo que ha ido diseñando, digamos, co-construyendo y implementando el curso y ahora acompañando los grupos. Pueden ver aquí los miembros. Algunos están con nosotros en este momento, en este webinar. Y quería mostrarles que hemos ya mapeado cuáles son los grupos, los miembros que están participando en el curso, que pertenecen a universidades que son parte de la red de Conéctate o SUDAC. Entonces aquí pueden ver que sí hay un número considerable de instituciones de la red de Conéctate que están participando en este momento, que son parte de las redes que han postulado. Pero les invitamos, si no están participando, de contactarse con los líderes de los equipos y buscar la posibilidad de juntarse a los grupos y buscar estas sinergias. Y por eso nos hemos reunido hoy en día. Con eso me paso la palabra a Michelle. Y por favor, pueden ir agregando cualquier pregunta también en el chat. Hello everyone, I will take over again. So now I want to use this opportunity also for the people taking part of a training initiative to present to you the Conéctate A+ network. So give you a bit of a promotion and small introduction, what we are actually doing as Anna already has presented you. Actually, a lot of member institutions of the Conéctate, or a lot of you from the training courses, you already belong to member institutions of the Conéctate network. But what is Conéctate? It's a network hub of researchers, practitioners, and institutions in Latin America and also Switzerland. The goal is really to promote inter- and transdisciplinary research collaboration between Switzerland and the tropical Andes and Central America region. So this also includes capacity building, sharing, and training. And this is really in the thematic areas of ecosystems, climate change, and health in the context of sustainable development. We are actually funded by the Swiss Universities Development and Cooperation Network. It's the SUDAC network. Perhaps you've already heard of it, which also funds various of those clusters of collaboration throughout the world, one in South America, but also one in the Middle East and so on. More concretely, the CLOC Conéctate, it's coordinated by three institutions. We have the MRI, that's where I am also working in, CONDESAN, the office in Quito, and also the University of Zurich Department of Geography. Here on the right side, you also see the funding members we have, and as Anna already said, the members that have been growing recently. But what are our main activities? Basically, I've listed you some of them to give a bit of an idea of what the networks is actually doing. First, you have every year a small grants program for synthesis of research projects. Here, just to give you an example, those were the winners, the grant holders of last year. We had one synthesis study on women sustainable ecosystem management and adaptation to climate change in the Andean region, one looking more on river dynamics in the Andean countries, and one on abiotic and socioeconomic aspects of Andean paramo hydrology. Now, currently the new project or the new program is open. So the submission deadline is the 31st of October. It's a bit of short notice, but if you're interested, there's still time to apply for this opportunity, and you find more information on the Conéctate website. Then we have a webinar, or the networks organizes a webinar series. This is really aims to deepen the interdisciplinary analysis of our most important problems related to ecosystems, climate change, and health. I just want a couple of examples on the right side. Just end of September, we had one
de un impacto del cambio climático en los sistemas socioecológicos de los Andes, de two liquor scientists contributing to the IPCC, also shared their experiences and their books. Generally, we have thematic webinars and opportunities for exchange webinars. We also try to connect a bit the communities in the research communities in this area in Switzerland, but also in South and South America. Also, if you're interested in presenting your research in one of those webinars, feel free to reach out. Apart from that, we have a facilitate, connect, take, and facilitate and fund the participation in capacity development activities, so courses, workshops, training sessions, etc. This aim to, well, the ultimate aim is also to facilitate science policy dialogues. And we also have some limited funds to support student participation in scientific events. Also on our website, you find more information on that. There's actually also an open call for early career scientists who want to participate and contribute to scientific conferences in the regions. They're encouraged to apply for funding and travel support. And then if you want to learn a bit more on about the Connect.at network, I really invite you to visit the website. We also do have a monthly newsletter where we share either internal content, so if a member organizes, or if we organize a webinar or any other event, we share it there. But also if our members have any courses, opportunities, events to share, jobs and so on, they can also reach out to us, and we include this in the newsletter. It's the Connected to specific newsletter, but also in the MRI newsletter, there's a special section for the Connected to A+. So if you have anything to share, also we encourage the members also to reach out to us. Then, yes, here you also find the website. Now, the opportunities for you to of getting involved, first perhaps by becoming a member of Connect.at. It's a platform that's based also a cluster of collaboration to connect with fellow experts on climate and ecosystems and health research throughout the Americas, but also between South America and Switzerland. I think this is also opportunity for you to present your projects and work. It's, for example, through webinars, but also, as I said, if you have training courses, events, projects, and so on, which you want to share and gain a bit more visibility, you can do that through the newsletter or to promote it within the community. The community or the CLOC community is currently around more than 1,000 people registered to the newsletter. Also, it makes you, if you're a member of Connected, it makes you eligible for funding. Connected AI Plus is not a funding agency, it's a network, but there's small amounts of funding available, for example, small grants program, conference grants, or also in collaboration with IIA can support, travel support, and so on, what we are currently elaborating or hoping also with this webinar, this collaboration. Yes, and members of Connected Day, we have the funding members. There's SUDAC institutions in Switzerland and some universities in the tropical Andes, which I've showed you at the beginning. And then an associate members, those are the new members that joined the network in the second phase, so from last year on. In order to join the network, we ask you to sign a letter of commitment addressing the co-heads, and also to confirm interest and especially also commitment to actively engage in the work of the of Connected. And then we have the committed community. These are all the individuals that participate in one of the activity. And we really also throughout our activities encourage early career scientists to participate and get engaged and use this also as a platform to get involved and share your work and your expertise. Now
I want to also, if you have some people connected from the Connected Tail Network, this will be an opportunity also for you to briefly present your work, maybe like a 1 minute. I want to really let the Connected Tail members also speak. 1 minute, raise your hand, unmute yourself, and please introduce yourself. What is your affiliation? What are your current projects, your specific research expertise, and also interests related to climate, environment, and health? And also perhaps some words on your activities, engagement with the Connected Tail network. And Michelle, there's a question for you in the chat. They're asking if there are members from Brazil currently in the network. And could there be, I guess, is the question as well. Yes, of course, there could be. Well, the focus is really more on the tropical Andes and Central America, well, theoretically, but we're not limited to those countries. It's really, if you're working in a topic related to this area, you are more than welcome to join as well. So go ahead, Anna. The question is, are there people from the Connected Tail Network who are here who would like to speak up at this point? And if not, we can then pass the floor to the TD team leads who can give a quick overview of their projects, and the Connected Tail members can jump in afterwards, whichever. We can open the floor maybe first to the Connected Tail members. If anyone's here, you can raise your hand and you could introduce yourself briefly. Then maybe we should pass the floor to the TD teams for now to present a brief overview of the projects, those who are here. So if you are from a TD team and you would like to give an overview of your project, can you raise your hand on the Zoom just so we can see how many teams there are? Like, I see Eli here, Rayana, Andrea, okay, Lucia, Sonia, Doria, Catalina, Cecilia. Just, we want to keep time. Okay, so I see 6 hands. Irene, do you want to help to call people off? Maybe we could do like, okay, so there's 8 people now. Is 3 minutes each? Would that be okay or less? 2 minutes each, a quick pitch, a quick overview of who you are, your name, and the purpose of your project. So Irene is going to help to keep us on track. I'm going to pass it to you, Irene, please. Gracias, Ana. Voy a bajar las manos. Estoy tratando de descubrir cómo se bajan las manos de todos. Ah, perfecto. Para no confundirme, empecemos por Elizabeth, tienes 2 minutos, te recomiendo tu nombre, país y el tema exacto de tu presentación, de tu proyecto, perdón. Hola, buen día, mi nombre es Elizabeth Estallo, soy doctora en biología, trabajo para el CONICET de Córdoba, Argentina. Nuestro proyecto está integrado por muchos participantes, es multidisciplinario ya que interviene no solamente gente de ciencias sociales, de la Municipalidad de Córdoba como tomadores de decisión, sino que también tenemos físicos de la atmósfera, matemáticos, biólogos. Es como que es bien diverso por la problemática que estamos por encarar, que es un abordaje ecosistémico de dengue en la ciudad de Córdoba, donde en conjunto con la municipalidad, con la Dirección de Ambiente y de Epidemiología, queremos abordar desde el punto de vista de ciencia ciudadana con centros comunitarios, donde se pueda trabajar directamente con los barrios, con la gente, llegar a la comunidad, no solamente con prevención y control de dengue a través de charlas educativas, sino también que los mismos ciudadanos puedan hacer ciencia colocando trampas para colecta de oviposición de mosquitos y así tener un estudio de la fluctuación espacio-temporal en la ciudad,
pero utilizar esos mismos datos, más datos meteorológicos y datos que podamos obtener a partir de sensores remotos por imágenes satelitales, donde todos esos datos sea como una ida y vuelta, ¿no? Una construcción del conocimiento, donde la comunidad pueda apropiarse del proyecto, pueda participar, nosotros como científicos podamos generar el conocimiento que necesitamos, pero que a su vez los tomadores de decisión que están trabajando con nosotros al hacer transdisciplina, hemos aprendido que está buenísimo trabajar desde el inicio en el proyecto con ellos porque se lo han tomado como propio y ellos mismos tienen un programa de acción comunitaria con centros comunales donde esto se alinea justamente con su proyecto para que tenga una continuidad en el tiempo. Y la universidad y CONICET sería la herramienta que ellos utilizarían como gobierno para poder impulsar todo este programa y poder así poner en práctica este enfoque que queremos, que es un abordaje ecosistémico para que sea la comunidad misma la que entienda y tome las decisiones que necesita tomar respecto a la problemática del dengue en la ciudad. Muchas gracias, Elizabeth. Sonia, por favor. Hola, yo soy Sonia Muñoz, también de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET. También nosotros trabajamos fundamentalmente con enfermedades crónicas y estamos tratando de hacer una plataforma de datos accesibles, interoperables y demás, para asentar allí todos los datos que tengamos de salud respecto de las enfermedades crónicas que tienen aparentemente una menor relación aparente con el cambio climático, sin embargo, son fundamentales a la hora de establecer susceptibilidad de las diferentes poblaciones a las olas de calor, a diferentes condiciones climáticas. Y tenemos un grupo, ahora estamos trabajando con el IAI en el curso que estamos haciendo, con integrantes del Ministerio de Salud de la provincia, también ya tenemos también desde antes en el grupo de investigación gente del Instituto Gulis de Investigaciones Aeroespaciales, con los que también integramos datos de clima, y tenemos integrantes dentro de los investigadores de las áreas sociales, biológicas, matemáticas y demás. O sea, venimos trabajando en interdisciplina, todavía no logramos llegar a la comunidad más, con mayor fluidez, y es por eso que empezamos a hacer integrar esta convocatoria tan importante que ha hecho el IAI. Y bueno, paralelamente tenemos ya elaborado y a la firma del rectorado un observatorio, el proyecto y el reglamento de un observatorio de cambio climático y salud, que sería no solamente transdisciplinario, sino también intersectorial. Y bueno, estamos esperando esa aprobación para ya también abrirlo a la comunidad y empezarlo a gestar, ¿no? Entonces estamos en una... Primero, datos que son los que adolecemos, sobre todo en el área de salud. En la ciencia física es como más simple encontrar los datos, pero en las partes de salud el factor humano todavía es bastante preponderante. Pero bueno, esperamos llegar a buen puerto gracias a esta iniciativa que nos ha convocado. Gracias. Gracias, Sonia. Lucía, por favor. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Lucía, soy bióloga de Argentina y bueno, también estoy como líder de grupo en un equipo que tenemos el objetivo, o sea, en vistas de conformar un Observatorio Nacional de Clima y Salud, nuestro objetivo primero es crear un nodo de lo que luego sería ese observatorio en la zona del Delta de Tigre. La idea sería poder primero identificar variables climáticas, variables de salud, después poder vincularlas y después, esa mecánica poder reproducirla en distintos nodos de lo que luego sería ese observatorio. Nosotros empezamos a través del curso, primero armamos un mapa de actores y empezamos a contactarnos con gente de salud, con gente de ambiente y con la comunidad local. Todavía no logramos esa reunión con la comunidad local, pero por ahora estamos definiendo las variables de clima en función de lo que fuimos hablando con la gente de ambiente, con la gente de salud, y bueno, estamos en esa etapa de terminar de contactar con el resto de los actores y confirmar cuáles son las variables que importan y que pueden generar un impacto real a partir de este nodo, y bueno, eso, muchas gracias.
Gracias, Lucía. Andrea, por favor, adelante. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Lobato, soy la líder de un equipo interdisciplinar. Tenemos participantes de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Chile. Nuestro grupo ha trabajado previamente ya en temas sobre cambio climático, isla de calor urbano, efectos térmicos dentro de las edificaciones. Y en este sentido, nuestro proyecto para en esta convocatoria tiene como título Integración de la respuesta en salud en la evaluación ambiental de edificios para reducir el riesgo de exposición al calor urbano en Brasil, Ecuador, Chile y Colombia. Nuestro interés se basa en que ya existen normas de construcción que regulan el ambiente al interior de las edificaciones. Sin embargo, no existe o estas normas no integran cuál es la percepción o la recepción de las ocupantes de este tipo de residencias y el efecto que pueden tener en la salud, ¿no? Entonces, vamos a partir de un análisis conceptual de este tipo de normas que ya están establecidas en diferentes países y que posiblemente necesitan una actualización. Nosotros queremos encontrar evidencias que nos puedan ayudar a mejorar este tipo de documentos, y para esto queremos integrar a los habitantes de estas residencias, ¿no? Porque existen muchos análisis que seccionan o clasifican de acuerdo a la edad y al impacto que puede tener el ambiente en la persona por edad. Para nosotros es importante conocer cuál es ese impacto en salud de todos los habitantes de estos conjuntos residenciales. Entonces, nos vamos a enfocar en primero, bueno, hemos pensado crear dos etapas. Una primera etapa en la que podamos zonificar áreas vulnerables en estos países en donde pueda haber una complicación por el tema de calor, y sobre esto empezar a trabajar en profundidad, pero al interior de las edificaciones. Bueno, ahora tenemos el curso, dio la oportunidad y tenemos una integrante individual que es ahora parte del grupo, y bueno, eso nos alegra mucho y estamos contentos de tener la oportunidad de estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Rayana, por favor. Rayana, estás con el micrófono, no se te escucha. No, tienes algún problema de conexión, lo siento. Voy a buscar a alguien más que estaba en la lista. ¿No me escucha? Ah, perfecto, muy bien, adelante. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ah, sí, bueno. Sí, adelante. Perdona. Me llamo Rayana, soy metróloga, especialista en eventos extremos, y actualmente estoy armando una agenda de largo plazo junto con un equipo acá en Chile, en la Universidad Pontificia Católica de Chile, un equipo que está enfocado en estudiar temas relacionados a clima y salud. Entonces, estoy liderando este equipo junto con la convocatoria de IAI, pero con otro grupo también acá en la Católica, con temas relacionados a clima y salud. Y para esta convocatoria, el objetivo es entendernos enfermedades relacionadas a agua, que son principalmente causadoras de enfermedades como diarrea, porque sabemos que el cambio climático y el impacto en la salud es efectivo, ya conocemos bien eso, pero algunas enfermedades específicas, como enfermedades diarreicas, tienen una proyección de ocurrir unos 50 mil muertes adicionales al año. Entonces, para nosotros acá en Chile, una enfermedad específica que identificamos es la salmonelosis, provocada por una bacteria específica llamada salmonella, que está presente en una cantidad muy grande en los ríos de la región metropolitana de Santiago. Entonces, el objetivo de nuestra propuesta es identificar los factores climáticos con variables específicas como lluvia y temperatura extremas,
en lo impacto y la calidad de agua de estos ríos, identificando así la ocurrencia de brotes de salmonella en esta región. Tenemos en nuestro equipo para esta propuesta investigadores de medicina veterinaria, de las ciencias sociales, personas que trabajan directamente con viviendas informales, de personas que viven de forma informal en los bordes de los ríos, acá en Chile. Y también se agregó a nuestro equipo dos profesionales del Ministerio de Salud que se inscribieron de forma independiente en el curso y que ahora están haciendo parte de nuestro equipo. Entonces ya estamos comunicando con ellos para obtener datos directamente de personas infectadas a partir del Ministerio de Salud de Chile. Y nuestro objetivo es identificar esta calidad de agua y los brotes de enfermedades, pero además de eso, agregar una herramienta importante que son los datos satelitales. Chile está en este momento pasando por un proceso de creación de un sistema satelital nacional. Eso, ellos van a construir dos satélites grandes, más 7 satélites chicos que llamamos de CubeSats, y en los próximos 5 o 10 años la proyección es que tengamos muchos datos satelitales que cubran toda la región chilena. Entonces, mi propuesta junto con el equipo es analizar estos datos satelitales, teniendo en vista que mi formación fue en meteorología con enfoque en eventos extremos utilizando datos satelitales. Entonces, muchas gracias, Rayana. Te voy a cortar ahí. Ah, perdón. Gracias. Sí, tenemos que seguir con el tiempo. Dorian, por favor, adelante. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy doctora en enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia y lidero la Alianza de Enfermeros Ambientales en Latinoamérica. Nosotros queremos trabajar una estrategia de participación social para la prevención de riesgo y control de transmisión del dengue a partir de las variables climáticas, sociales y culturales en una región de la costa caribe colombiana que es de pronto de las más azotadas por la problemática del dengue. Para poderlo hacer, primero queremos identificar las áreas y periodos de tiempo de mayor riesgo de transmisión del dengue a partir de variables climáticas. Hemos analizado y no encontramos antecedentes de ese tipo de análisis acá en la región. Posteriormente analizaremos los aspectos culturales que influyen en la prevención del dengue en las subregiones con mayor riesgo de contagio del dengue, teniendo en cuenta que a pesar de que en Colombia pues, se implementan todas las medidas desde el gobierno nacional y a nivel territorial, como lo certifica el equipo que está trabajando con nosotros del ente territorial, pues infortunadamente la incidencia sigue siendo altísima y creemos que es un problema que tiene que ver mucho con el aspecto cultural, por eso queremos abordarlo desde allí. Y en tercer lugar, queremos integrar el conocimiento local, la perspectiva climática y de resiliencia en las políticas públicas de prevención del dengue a través de talleres de co-creación donde tengamos participación de academia, de gobierno y de comunidad a través de ejercicios de cartografía participativa y de escucha radical. Esa es la propuesta que nosotros trabajaremos acá y pues estamos buscando aliados que estén interesados en abordar esta problemática desde el punto de vista cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dorian. Por favor, Cecilia. Hello, I am Cecilia Suda from Taubaté, Brazil. And we would like, we intend to work with dengue vector and scorpions. We would like to participate in collaborative research to ask a central question, that is, why dengue control is difficult since the methods of control are largely known. The research could compare and analyze different countries with similar problems. Well, because my English is poor, I will put my words in the chat for better understanding.
Thank you. Gracias, Cecilia. Catalina, por favor. Buenos días con todas, con Leonardo y Carlos. Nosotros hemos hecho un cambio, hemos mudado en el proceso, lo que me parece súper rico también. Iniciamos nuestra propuesta, bueno, soy de Ecuador, nuestro equipo es un equipo transdisciplinario acá en Ecuador, conformada por antropólogos, una compañera ecóloga y médicos. Uno de ellos, bueno, la una es especialista en salud pública y el otro especialista en psiquiatría. Nuestra intención inicial era hacer un abordaje desde la lectura biocultural del cambio climático en la población de reciente contacto guaraní en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, esta propuesta fue cambiando en el camino y con la sugerencia de Gilma, que nos había hablado ya sobre un trabajo previo sobre una guía de gestión de riesgo climático aterrizado en la Amazonía, nuestra idea cambió más bien a ser un ejercicio de adaptación de esta guía, a partir, bueno, no de esta guía, pero un ejercicio adaptativo para la Amazonía ecuatoriana desde el enfoque cultural, porque teníamos en las primeras indagaciones que habíamos hecho sobre el tema, un cambio en la percepción del riesgo climático y del cambio climático, entre lo que como occidente, academia y demás lo vamos pensando, configurando y cómo lo entiende la nacionalidad guaraní. Entonces, ¿y cuáles han sido, pues, las formas de respuesta cotidianas que ellos han tenido frente a los ríos desbordados, frente a los deslaves y demás? Entonces, todo esto, si para nosotros desde nuestra lectura era un riesgo, para ellos era parte de la convivencia de la naturaleza. El conflicto entraba cuando estos cambios que ellos sostenían como mapeados temporalmente desde su lógica de tiempo, que no es nuestro calendario gregoriano, sino son las temporalidades que marca el clima, también es el tiempo de la chonta, el tiempo del mono gordo, etcétera. Cuando estas periodicidades iban también cambiando, y esto generaba también varias alteraciones en la comunidad. Entonces, un poco para no extenderme mucho y darles el tiempo a los compañeros y compañeras, nuestra intención es hacer este ejercicio adaptativo a partir del diálogo de saberes, por eso la importancia de la transdisciplina, a partir de estas concepciones del riesgo entre las distintas cosmovisiones, ¿no es cierto? Y las distintas epistemologías, creo. Que eso nos va a ayudar un montón. Y para este ejercicio se nos ha sumado en el camino con mucha alegría Fanny Ramos, y la idea es que podamos hacer como este ejercicio de construcción transdisciplinaria, metodológica, desde el diálogo de saberes, pero que podamos hacer un ejercicio chiquito de implementación. Veamos cómo nos va. Muchas gracias, Catalina. Por favor, las personas que son miembros de la red Conéctate, si pueden levantar la mano. Y por favor, que Estefanía Kenta haga su presentación. Ella es un miembro de Conéctate. Adelante, Estefanía. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Estefanía Kenta Herrera. Soy de La Paz, Bolivia. Soy investigadora asociada de la Universidad Mayor de San Andrés dentro del Instituto de Ecología. Y bueno, mis estudios se enfocan principalmente a entender el efecto del cambio climático en los ecosistemas acuáticos de alta elevación aquí en los Andes tropicales. También soy miembro de esta red Conéctate A, gracias a un programa de entrenamiento sobre los procesos del IPCC que recientemente finalizó. Y bueno, mis principales intereses de investigación ahora son enfocar a temas mucho más aplicados. El tema de salud me parece muy interesante, especialmente cómo definimos el tema de salud de ecosistemas. Y bueno, también quisiera manifestar que el Instituto de Ecología tiene diferentes centros de investigación
que tocan diferentes temas en el área de ecología, salud, y bueno, estamos en proceso de formalizar esto en esta segunda etapa de la red Conéctate A, y bueno, espero que puedan contar con mi contacto para cualquier futura colaboración. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Michelle, adelante, por favor. So hello, I just want to ask if there's anyone else from the Conéctate network who wants to raise your hand or present themselves. So I know there's some more shy people. If not, I first also want to thank you very much to all the other, all your presentations from the TD teams. I think you're doing a great work, and you especially also have some very interesting initiatives and projects coming up. We will also share those projects again with the red members from the Conéctate network. I also want to leave the floor now for any questions. So if you have any questions regarding the Conéctate network or Stefania or anything related, please raise your hand. And sí. También tenemos dos personas que dicen que sí quisieran también presentar su proyecto. María Gabriela Lozano, adelante, por favor. Gracias, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Mi nombre es Gabriela Lozano, soy socióloga y formo parte de este equipo junto a Marita Pizarro, que es médica especialista en salud pública, y Luciana Castro Nuevo, también socióloga y doctora en ciencias sociales. Nosotros formamos parte de FICA Argentina, que es una fundación, una ONG de Argentina dedicada a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles a través de la promoción de políticas públicas. Es decir, que lo que hacemos básicamente es desarrollar proyectos de investigación, pero esa evidencia que se genera nos sirve para promover políticas y que nuestra mirada esté puesta en el entorno, no en las decisiones individuales. Todas las trayectorias de FIC desde hace 12 años está puesta en lo que es salud, control de tabaco, alimentación saludable, actividad física y alcohol. Y bueno, y como sociedad civil hemos sido un actor clave en lo que fue la reciente ley de etiquetado en Argentina. Agradecemos mucho la posibilidad de ser parte de este curso, que nos está ampliando la perspectiva, porque entendemos que los entornos, para que sean entornos saludables, es fundamental considerar el enfoque del cambio climático y el ambiente. Con lo cual desarrollamos o estamos desarrollando un concepto que tiene como objetivo poder consensuar las políticas prioritarias que deben desarrollarse para el desarrollo de sistemas alimentarios saludables y sostenibles, y en este proceso garantizar la participación de distintos actores sociales. Por lo cual, bueno, nuestro proyecto tiene que ver con identificar y analizar actores que intervienen durante todo este proceso del sistema alimentario, dando cuenta de la diversidad de actores, priorizar cuáles serían las políticas que deberían implementarse en el país a través de una metodología estandarizada, y establecer por último un foro de organizaciones definiendo mecanismos de gobernanza para el funcionamiento de este espacio. Así que bueno, ese sería el proyecto, y estamos contemplando la posibilidad de articular con otras organizaciones, instituciones también del curso. Muchas gracias. Gracias a ti. Leonardo, adelante, por favor. Gracias. Hola con todos. Yo soy Leonardo, no soy el líder del equipo mismo, pero bueno, quizás un pitch rápido del proyecto. La lideresa de nuestro grupo es Marisol Iglesias, y lo que nosotros queremos hacer es evaluar la vulnerabilidad ante dengue y diarrea en el Perú. Entonces, para eso vamos a utilizar dos diferentes metodologías. Una primera parte más cuantitativa, recolectamos bases de datos y armamos un indicador de vulnerabilidad. Y lo importante acá es darle un enfoque transdisciplinario, multidimensional, perdón, porque vamos a utilizar no solo factores sociales, sino también ambientales, de físicos, ¿no? Diferentes variables, vamos a incluir diferentes variables que normalmente no se consideran a la hora de evaluar la vulnerabilidad. Y después vamos a complementar esto con una metodología ya más enfocada, con un caso estudio en una región, con unas comunidades específicas en Loreto, en el que vamos a hacer encuestas y recolectar ya perspectivas y saberes locales. Entonces la idea es complementar esa parte cuantitativa a nivel nacional con una parte más local y con opiniones de los mismos actores, ¿no? Y la comunidad local. Y los productos de todos estos pasos, la idea es generar un indicador nacional para evaluar la vulnerabilidad a dengue y diarrea en todo el país.
Y después también vamos a complementar eso con un protocolo que integre justamente estas dos metodologías cuantitativas y cualitativas. Y también queremos tratar de hacer un policy brief justamente para los tomadores de decisiones para que prioricen ciertas áreas para mitigar la vulnerabilidad ante estas dos enfermedades. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Estamos todavía recibiendo preguntas. Pueden compartir sus datos de contacto. Porque este video va a ser compartido con la red Conéctate, lo estamos grabando por esa razón. Carlos tiene la mano levantada, adelante Carlos. Buenos días, ¿me escuchan por favor? Sí. Sí, mi nombre es Carlos Gómez, soy profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina en Lima, Perú. Yo recién conozco aquí, conocemos aquí la iniciativa que están comunicando. Quisiera compartir, luego de haber revisado los documentos, qué quisiéramos trabajar. Quisiéramos trabajar el tema de anemia en el Perú. Me refiero, como salud pública, la anemia arrasa a los niños principalmente. Estamos valores entre 40 a 60%. El interés que queremos trabajar es cambio climático y la relación con producción de alimentos de origen animal, que como sabemos tiene un impacto importante sobre fuentes de hierro para población, en este caso población infantil. Nuestro grupo de trabajo pertenece al equipo de cambio climático y ganadería. Para nosotros sería la primera oportunidad de embarcarnos en un tema ligado a, en este caso, un problema como anemia en humanos. Nuestras fortalezas es que dentro de nuestra universidad hay un departamento de nutrición que tiene dos áreas, nutrición animal y nutrición humana, y hemos tenido experiencia fuerte en seguridad alimentaria e intervenciones nutricionales en humanos, y esto podría ser para nosotros una oportunidad muy interesante de embarcarnos en esta relación. Para los que están participando en este momento en el panel, nos interesaría eventualmente recibir ideas, soportes o socios para trabajar. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Miluska. Sí, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, gracias. Buenos días a todos. Y estoy, actualmente soy docente de la Universidad Católica aquí en Perú. Me interesa mucho ese tema, o nos interesa mucho ese tema de poder hacer una sinergia entre el tema salud y el tema, digamos, más medioambiental, ¿no? Yo soy del Departamento de Ingeniería Civil, pero voy mucho al lado que tiene que ver con hidráulico y medio ambiente, y últimamente nos estamos dedicando, si bien yo no soy la cabeza del equipo, nos estamos dedicando, pero soy parte del equipo que desarrolla algunas investigaciones y tesis en el tema de todo lo que es lluvias y ríos, especialmente en el norte de nuestro país, donde tenemos todo lo que es el fenómeno del Niño, y estamos buscando en verdad sinergias para poder incluir todo el tema de salud en esto, que en estos temas que es muy, muy importante. Tenemos muchos alumnos trabajando en el tema de potabilización del agua o escasez del agua, que es muy vital para nosotros como país, ¿no? Aún tenemos una gran cantidad de población que no tiene acceso a este recurso, por lo tanto la salud se ve bastante afectada, ¿no? Nos gustaría poder encontrar unos partners para trabajar juntos, porque nosotros tenemos el lado físico, digamos, no solo pues puede ser fuera del país, pero también dentro del país, entonces, por eso nos interesó poder estar en esta reunión hoy. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias, Miluska. Si puedes compartir tus datos de contacto, por favor. Claro. Sí, para que también se puedan contactar contigo en caso de que nuestros participantes necesiten a alguien en tu área de experticia o quieran conectarse contigo de cara a nuevos proyectos. A ver, aquí. Perfecto. Sí, estamos compartiendo también cosas en el chat. Estamos ya sobre la hora. Ana, ¿tienes algún comentario? No, solo quería comentar para los miembros de Conéctate que no están en el curso actual. Aquí he puesto en el chat el enlace donde pueden acceder a las grabaciones, que de hecho estamos todavía
terminando el curso va a haber un par de sesiones más, pero todas las sesiones en inglés y español que se ha ocurrido hasta el momento pueden encontrar ahí con las PowerPoints y también las lecturas. Y espero que puedan comunicarse con los miembros de este grupo y también si quieren ayuda de conectar o pueden comunicarse también directamente con nosotros, con Michelle, con Irene, conmigo. Vamos a dejar nuestros datos de contacto en el chat. Y quiero pasar la palabra también a Michelle para que nos puede dar unos comentarios desde la perspectiva de Conéctate y MRI. Muchas gracias, Anna. Thank you very much. Also, all of you have your presentations. Very interesting what you are doing. I just want to emphasize again on that we actually can tackle these complex issues and problems arising from climate change, environment, and health. We really also need platforms like this and collaborative approaches. And I hope that today you got insights in other projects and also were able to present your ideas, your expertise. And if this is something which you also like to continue and work on, I really encourage you also to join us and to join the Conéctate network, because we rely also on you, the researchers, experts of South America, actually working at this nexus. And so this is encourage you to go on the website to sign up for our newsletter and also actively participate in the activities we have and the collaboration within the framework of this TD training course, but also outside together with IAA. Thanks, and don't hesitate to leave your contact in the chat. We will also share the presentation afterwards with the members they couldn't assist, as it was quite a short notice event as well, so that they can reach out to you or you can reach out to others. But generally, you're all, I'd say, this community of researchers in the nexus of CEH. Thank you. From my side, Anna, anything to... Thank you, Michelle. Sí, queremos agradecerles a todos por su disposición, por venir hoy, por compartir sus experiencias. Realmente también quiero felicitar a todos los que dieron sus pitches y hemos notado cómo han ido mejorando y afinando. Y realmente me agrada mucho ver cómo han ido evolucionando los grupos. Espero que puede servir para ir fortaleciendo y tejiendo contactos y una comunidad de práctica, que al final de cuentas es uno de nuestros objetivos. Y próximamente se va a compartir el enlace para que puedan ingresar a esa plataforma que les mencioné, el Climate and Health Hub. Entonces va a ser otra oportunidad de seguir en contacto. Y a los miembros de Conéctate, reitero de que pueden comunicarse con Michelle, conmigo, con Irene o directamente con los que están aquí para que podamos ayudar a conectarse con los grupos que están trabajando. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y espero que tengan un excelente resto de sus días. Mm-hmm.